Este puesto ubicado en la entrada principal del Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Zeledón, estará funcionando durante esta semana para que los usuarios se apliquen la vacuna contra la influenza estacional. Es una nueva opción que se le da a la población para vacunar contra influenza estacional de este año. El horario va a ser de 8 de la mañana hasta 1 de la tarde, aquí puramente en la entrada del hospital de consulta externa, y también va a estar disponible el puesto del vacunatorio central en el mismo horario. Los usuarios destacaron la facilidad para vacunarse. Perfecto, porque vienen otras cosas y aprovecha. Ahí lo escuché que también se va a aplicar la del COVID esta semana. Si Dios quiere, el jueves, el próximo jueves, si Dios quiere, me aplico la del COVID. Y para mí es súper importante, ¿eh? Yo me he puesto todas las del COVID y me ha ido súper bien. No he tenido problemas en ninguna y me siento bien. ¿Y ahora con la influenza? Ahora con la influenza para prevenir. Importante, práctico y muy rápido. Y para uno a veces que anda sin tiempo, súper efectivo porque no tiene que hacer sacar mucho tiempo para ir a hacer fila, porque la gente a veces no quiere hacer las cosas, pero es súper importante vacunarse. El puesto dejó buenas sensaciones en el arranque del trabajo durante este lunes. Claro, se trata de captar la mayor cantidad de gente posible, entonces los que vengan a citas, a control, a exámenes, pueden aprovechar antes de entrar o al salir del establecimiento y aplicarse la vacunita. La respuesta de los usuarios fue positiva. Sí, hay bastante movimiento. Igual en todo momento, a veces se hace filita, a veces no, pero no es mucho el tiempo que van a durar haciendo filita, se atienden de manera rápida. Recuerden que tanto este puesto en el ingreso al Hospital Generaleño como el de el vacunatorio diagonal al estadio esta semana funcionarán de 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes, y se pueden vacunar los niños de 6 meses a menos de 7 años, adultos mayores de 58, enfermedades crónicas, diabetes, cardiopatías, obesidad, enfermedades respiratorias, inmunodeficiencias, enfermedades renales crónicas y también mujeres embarazadas.